Bueno, ¿seguimos en Qatar? ¿Seguimos en Qatar? Ahora, ¿lo habrán liberado? No, porque estaba pero en ganas. ¿Se lo liberaron? Y no sabemos. ¿Lo liberaron? No sabemos. Vamos a ver, a ver si tenemos el contacto con él. ¡Bomboncito, estás por ahí! Sigo entregando, a ver. Ay, ¿dónde está? A ver, no, en el patio está. El libro de Cata, el libro de Cata. Un emprendimiento en la cárcel, ¿qué hace? Los libritos de Cata, las especialidades del que va, el que va a la Uruguaya, el que va... No, ¿y cómo consiguió los libros? Este, bueno, ¿los llevó, un bolsito, la valija? La verdad, me los afané de la cocina un día. No, y, no. Porque acá en Qatar hay que revolverse con algo. Tengo no, esto, tengo la camiseta. Bueno, por lo menos se acordó y los llevó. Tengo esto, tengo la camiseta de Uruguay que me dio el pato. No. Tengo varias cosas. Monte, bueno, ¿llegó a ver desde ahí el saludo de sus compañeros? No. ¿Lo ve? No lo logra ver los saludos de acá, de que una pregunta. Le mandan todos. Pero me saluda, lo de la cárcel me saluda muy parecido. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. De noche. De noche. Monte, bueno. ¿Lo vio a Botija? ¿Lo vio? ¿Botija quién es? El termo. El ese termo. ¿Lo vio? ¿Lo ha visto? Sí. Se ha vendido mucho acá en la cárcel. ¿Ah, sí? De Abu Lahama. Porque no apareció nunca. Nunca apareció termo. Qué suerte no apareció el termo, ¿eh? Yo casi... Ya si venía, si pasaba, empezaban a mostrar el termo, hacíamos el papelón más completo todavía. Bueno, estoy aquí gracias a algunos esfuerzos que se hicieron desde producción y ya pude salir al patio, que es otra cosa. Ay, Monte, ya, menos está mal. Está más lindo, digo. Qué bueno, como Monte. Que uno se toma aire. Y sí. Este, eso sí, duermo con un ojo abierto, por supuesto. Porque yo uso sleep. Ustedes ay, saben no, que Monte. Yo uso sleep. Y acá el sleep, viste, yo vine como unos calzoncillos largos. Ajá. Y el sleep como que, y más un físico privilegiado, yo no sé. Ah. Yo duermo con un ojo abierto. Ay. Este, vino a visitarme, quiero decir también, contarles que ayer vino a visitarme el mariscal, Alberto Kempman. ¿En serio? Qué bueno. Por acá es una cárcel de ultra seguridad, la de Mahama. Pero, a Kempman, entró Kempman y le decía, mariscal, ay, ¿puedo pasar a la Montelongo? Pase, mariscal, le decían así. Es que lo conocen en claro. todo el mundo. En todos claro. lados. ¿Le puedo llevar algo? No, me sacó a pasear, ah, porque le dijo, ¿me lo puedo llevar a Montelongo a tomar algo por ahí? Sí, con usted sí, que es man. Devuélvalo antes de las 0 horas porque ya. cambia la guardia. Le ¿verdad? Ahí. Pero justo a tomar algo por ahí en Qatar. Fuimos al boliche, sí. Fuimos al boliche que se llama justamente el Mahamama Chupetián, que es de un armenio que vive acá. El Mahamama Chupetián, que es el claro. armenio que puso el boliche, amigo. Y estuvimos té con hielo va, té con hielo viene, con las chicas cataríes bailando, sí. Estuvimos caño, todo. Claro. Y después a las 12 ya me guardé, claro. aunque llegamos un poco más tarde. Cuando volvió, hasta Kempman quedó adentro. No. Sí, Kempman se quería quedar, dice, no, me duermo acá, después mañana vemos, no le digo, Alberto, andá que te van a... ¿Para Joca no fue a verlo? ¿No le llevó nada? No, Joca es nada. ¿Joca no fue? Acá. No, miento, fue. Ah, menos y me dejó, pero no dejaron entrar. No fue, no, vino. ¿Qué le dejó? Vino. Vino, y, pero me dejó un regalito. ¿Qué le dejó? Ay, qué bueno. Una cobertura de chocolate, un chocolate. Oh, fondue, oh, Dios. Para fondue un chocolate. Por las dudas, no lo coma, Monte. No, debe estar más vencido. Debe estar fundido. Monte, ¿y sabe hasta cuándo se va a quedar ahí? No justamente esa pregunta que tú me haces, muy buena. Gracias por la pregunta. ¿Qué pasa? Ya está se está solucionando el tema. ¿Sí? Ya ven que estoy tus abogados espacio, lo están tienen, haciendo. Tengo un aro de básquetbol atrás. Puedo ajá. tirar. No tengo pelota, pero ajá. tiro cosas. Tiro cosas. Y bueno, no, hablé porque estaba hablando con aquí, ¿no? Ustedes saben, con Mate y Mateus. Ajá. Y no arregló nada. Al final, Quique sí, el de portería, Quique. Ajá. Quique, claro. Quique sí, porque usando su natural simpatía, resulta que es amigo del embajador catarí acá. Mirá qué bueno. Quique es un crack. Sí, porque un día se conocieron acá en el canal, que vino a hacer una nota con la primera mañana. Y bueno, y ahí hicieron un negocio ahí, Quique le vendía cigarros truchos. No, ay no, ¿qué dice? Un whisky paraguayo adulterado. Y ahí hicieron una gran amistad con el embajador. Y por ahí, por ese lado de la muñeca, parece que van a intercambiar los 450 kilos de pescado que mandaron. Lo mandan para acá, a Qatar, y a mí me mandan para allá como carne bovina. Sí, sobre todo bovina. 120 kilos de carne bovina. Bueno, señores, vamos a las noticias que son importantes. Y hay una buena noticia, y eso es lo lindo. Que la vida es una...
¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Vamos que la vida es una fiesta! Inflación bajó en noviembre. ¡Uruguay nomás! Eso, bajó la inflación por el tema de la carne, que bajó el precio de la importación de la carne, entonces acá salen más, no sé, bajó. Y bajó el dólar, eso también repercutió. El dólar, el precio del dólar, bajaron la fruta, las verduras, esto es una viña, señores. Vivir acá es una viña. Y uno usted lo siente. No fue al súper y sintió que había bajado. Que había bajado, entré y dije, ¿bajó la inflación? Ya me di cuenta en la gente. Bueno, una noticia no muy buena. Ayer estuvieron hasta las 5 de la mañana reunidos los de la AUF. Para pedirle a Alonso que siguiera. Le pidieron a Alonso. Quieren que siga Alonso, lo de la O. Y estuvieron hasta las 5 de la mañana reunidos. Estarían de joda. Me vas a decir que van a estar hasta las 5 de la mañana en Qatar. Vos, te quedás, no te quedás. Déjame ver. Bueno, trae un whisky, serví, va, pim, pam, pum. Hasta las 5 de la mañana. Tatita. No sé por qué, además, porque se lo van a ofrecer, no entiendo que sigue. ¿No le parece que tiene condiciones para seguir? Sí, los cuatro partidos de la eliminatoria que quedaban, que ganó, eran los fáciles, los que iba a ganar el maestro. Uh-huh. En el Mundial, ni hablar, además de que regaló dos partidos, en el tercero no se dio cuenta que los coreanos podían hacer un gol y se puso, sacó todos los jugadores que podían hacer un gol. Uh-huh. En actitud volvimos a seguir a los árbitros puteando, queriéndole pegar a los jueces, otro que tira el VAR, le echamos la culpa a la FIFA de todo y no asumimos nada, y no hablamos de errores nuestros. Valverde, ¿ustedes lo vieron a Valverde? A ese muchacho que es un pan de Dios, cuando le gritaba el gol al juez. El penal. Le hacía así. Esas son todas cosas que le inculca a este muchacho, que tiene en la cabeza esa media retorcida, que vos no te podés llamar pajarito. Vos tenés que ser halcón. Ese machismo viejo, antiguo, que ponía a los jugadores como recio. Es la escuela de Rivas, que este estaba con Rivas. Y así vamos, imagínate. Oh, qué crítico, maestro, que vino hoy, Monte. ¿Qué querés, un papá? Análisis, ¿qué opa? Querés, papá. Aparte, aquello de aparte, cruzar van a llevar este con... Van a llevar sanciones importantes, Sí. Algunos de ellos hasta 15 partidos. Sí, señor. Económicas, porque hizo el reglamento. Perdone que le cambie el orden a la noticia, pero justamente me quiero enganchar con lo que decía el Coco. Ya salió la sanción para cinco, para la AUF, y para los otros cuatro. ¿Ya salió la sanción? Para José Maca, salió la sanción. Mirá. Tienen que estar hasta el Mundial 2026, hasta el próximo Mundial, mirando el video de los penales que no nos cobraron contra Ghana, el VAR. Tienen que estar todos esos años mirándolo. Viendo ahí. La FIFA también, pues vamos a decir la verdad. Quedamos afuera también por la FIFA, que juega Robinho, la FIFA, viste que... Y te FIFA. Más juega Robinho. Te FIFA. Te FIFA de una la FIFA. Y la gente, ay, Uruguay, que no sé qué. Y uno se va como, juegan con el sentimiento de la gente. Claro, eso es lo peor. Sí, señor. Y ahora también, que ay, los coches, y la UTV, y los otros. Y, por favor. Dios mío. Lo quiero, man. Señor, Mercosur, una noticia. ¿Quieren una noticia del cohete? A ver. Mercosur. Uruguay enfrentó una esperada tensa cumbre. Está haciendo la cumbre en Montevideo. En el Parque Hotel. Ah, sí, en la Rambla ahí. El Parque Hotel lo tiene. Parque Rodó. No, es increíble. Todo ese coso para la reunión del Mercosur en uno de los salones cada 5 años. Es increíble, Monte. Pero ponelas en ese, ¿sabes lo que es? Alquilar un monoambiente y que se reúnan ahí. Totalmente. No va a ser nada. Cumpleaños de 15 que fuimos ahí. Los desfiles que habían ahí. Sí, las cosas. Bueno, Cafiero, que es el canciller argentino. Habló de ruptura. Sí, dijo, tienen que elegir si están en el Mercosur o se van con China, por nosotros. Igual es un loop esto, cada vez que se reúne lo mismo. Uno habla de flexibilización y de salir al mundo, porque el otro no habla de... No tienen nada que hablar, entonces y este no. Siempre tema. Pasa lo mismo. Nada. Tienen que elegir si están en el Mercosur o se van a China. Nos vamos con China, Cafiero. ¿Qué vamos a hacer contigo si no podés ni tener un dólar en tu país? Tenés 9. ¿Cómo? Tremendo. Nos vamos con China o con el que venga, Cafiero, que más o menos pueda... Y Argentina, que hoy está el juicio, hoy se da el dictamen del juicio de Cristina. Argentinos, argentinas. No, vamos, que después no pasa nada, nunca. Siempre le dicen y después sigue. Pero bueno, andás a ver, ahí no sabes nada, es un país que uno no sabe nada. Monte está decepcionado con muchas cosas, lo veo como hoy está...
Estoy crítico. Estás crítico, pero igual me gusta ese monte. Está bien. No, me gusta igual ese monte. Estoy en la tensa. Directo. Sí. Manchá y Manchá. No, pero más que Manchá, hoy está en la mala, hoy está peleador. Sí. Bueno, está bien, pero está bien. Tiene que decir algo también. Tiene que decir las cosas. Usted puede, Monte, a usted se lo respeta. Y que lo puteen un poco también. Igual no entra en la rosca de fin de año porque veo que uno no quiere y de repente termina con un mal humor. Sí, a veces sí, no, pero la verdad es que yo estoy contento y miren dónde estoy y sin embargo tengo una necesidad. Lo que pasa es que si ustedes lo insultan, es señal de que lo ven y lo escuchan. Eso es fundamental. Es señal de que lo ven. Señores, en Tailandia. ¿Qué pasó? Un templo de Tailandia se quedó sin monjes. Porque todos consumían metanfetamina. ¡No! ¡No! ¿Qué mundo está perdido este mundo? Ni en el monje budista podés confiar. Que escuchame, los monjes justamente son la tranquilidad. Se suben a un árbol, están 20 años así mirando una hoja. Y se encajan metanfetamina. Que los deja como locos. Imagínate, monje. Estaría meditando en la metanfetamina, no puedes meditar nada, mijo. Un templo budista de Tailandia se quedó sin monje después de que todos los religiosos que oficiaban le dieran positivo en un test metanfetamina. Yo no puedo creer, qué locura. El responsable policial de la zona. Los monjes fueron trasladados a una clínica de salud para que pudieran someterse a un programa de rehabilitación de drogas. No está bien. Eso está bien, que se rehabilitan. No, el monje rehabilitado. No hay nada peor también para un monje que tener malos hábitos, ¿no? Fuente de la iglesia, del coso, les dijeron que después que se desintoxiquen van a tener que arreglar cuentas con el Señor. Ah. Con el Señor que les vendía, digo. Con el Señor que les vendía. El dueño de la... Igual un aplauso para el dealer, justamente, que era el que le llevaba. ¿Y sabés lo que es? Porque una cosa es vender acá en Montevideo. ¿Vos sabés lo que es vender allá para el Tíbet, esto que están arriba de una montaña como a 5.000 metros? Pajarito. El dealer con la motito para allá arriba. Vos, traeme uno más. ¡Uf! Pedime dos juntos. Ya te dejo. Pero lo llevan un dron, con un dron lo tiran ahí. Claro, imagínate, ¿no? Está terminando. Además, viste, por lo general que llaman al dealer cuando está terminando, cuando se termina el asado. Cuando termina el asado, llaman al dealer. Y ahí el tipo, mucha gente de acá, no te voy a decir quién. ¡Qué grave, Mon! No me gusta hablar de la gente, pero uno carnaval de Río. Sí. ¿Y sabés lo que es agarrar la motito y subirse el Himalaya? ¿Va, dónde está? Acá en el Himalaya, acá arriba estamos con los monjes acá de Parrilla. No. ¿Me trae dos? ¿Pero por qué no me pedís cinco de una? Me hiciste subir tres veces. Ah. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que la vida es una fiesta! Se me terminó el recreo, tengo que volver a la celda. Ay, pobrecito, amor.